Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Como puedes ver, el estudio ya casi está terminado. Y aquí estoy presentándote un vídeo más eh, sobre la Insta360, y esta vez después de usarla durante más o menos unos seis meses, y sobre todo en esta última. en el último mes, que he estado tres semanas en, en Tailandia, pues le he podido dar un uso intenso y voy a comentarte trucos, cosas buenas y cosas no tan buenas sobre esta cámara así que aquí va empezamos con los trucos una de las cosas que, que me he fijado que tiene esta cámara es que uh, tienes que asegurarte que está grabando porque a veces eh, si lo si grabas desde la cámara apretando el botón de grabar uh, no siempre graba a la primera pulsación del botón me refiero sino que a veces como que le cuesta. A mí me he encontrado con dos, tres veces que he tenido que mirar exactamente, es decir, asegúrate que exactamente está grabando, porque a veces parece que sí, pero no. Luego también me ha pasado en algunas veces, supongo que esto será problema de la tarjeta, aunque he cogido, normalmente siempre uso una tarjeta con una velocidad alta. Porque recordemos que está grabando a 5.7K, es decir, que necesita una tasa de transferencia bastante elevada. Así que es importante tener una buena tarjeta con unas buenas características que te pongo aquí a continuación. Las tarjetas recomendadas serían de clase 10 V30 a 2, con una transferencia de 170-90. En mi caso yo uso las SanDisk del modelo Extreme Pro Luego, también el botón de encendido es bastante sensible. Eh, me ha pasado un par de veces de llevarla en el bolsillo con la funda, es decir, siempre intenta llevarla con la funda. A veces, metiendo las manos en el bolsillo, intentando sacar, pues, a, a alguna cosa que lleves, me ha pasado que un par de veces he pulsado el botón sin querer de la cámara y he notado que estaba encendida porque notaba el bolsillo caliente. Es decir, ojo, ojo con esto. Es. A veces es sencillo. A lo mejor yo soy muy patoso en eso, pero ojo con, con el botón de encendido. Luego, como mejor graba o la mejor calidad, es lo que está enfrente de la lente. Es decir, si la lente la tenemos aquí, lo que está enfrente de la lente es lo que va a grabar. Mejor. Es decir, va a grabar 360 grados, pero la imagen más definida se va a ver en esta posición. Si queremos, por ejemplo, eh, enfocar eh, algo que está. En esta posición, entre las dos lentes, nos puede pasar que eh, notemos el solapamiento de las dos lentes. Así que es mejor darle la vuelta. Es decir, no, no sufras, es decir, si estás grabando algo aquí y luego te estás moviendo y está enfrente, dale la vuelta, sin ningún problema. Luego, cuando lo editas, el movimiento es bueno, no se nota. Así que resumiendo, cosas importantes que quieras enfocar, que esté encarado con estas lentes, con una de las dos lentes. Luego otro truco es eh, cuando estás grabando con la Insta360 para evitar el solapamiento de las dos lentes es conveniente grabar en espacios grandes, en espacios abiertos. Si grabas en lugares cerrados es posible y con mucho detalle es posible que entre las dos lentes eh, a veces se note este solapamiento o esta especie de, de efecto de degradado entre una imagen, entre una lente y otra. Es decir que evita... Eh, hacer tomas muy de cosas muy cerradas, de muy, cosas muy eh, cercanas a los objetivos. Sí, que es bueno, por ejemplo, habrás visto en las tomas que he hecho en Tailandia que cuando uso el, la, el, tanto este selfie stick como el de 3 metros, es interesante hacer los movimientos de cámara como si fuera una grúa, por ejemplo, y acercarnos a los lugares o a los detalles que queremos potenciar o que queremos mostrar. Y eso da un, un campo de visión. Pero recuerda que esos detalles que quieras acercar, que esté en el lado de la lente. Vamos por las cosas buenas. La primera es que esta cámara, una de las cosas que más me gusta de esta cámara, es que empiezas a grabar y te olvidas. No tienes que estar pendiente de encuadrar eh, a cada momento. Es decir, pones la cámara, incluso la puedes poner en lugares donde pasa la acción, la dejas grabando con un pie de... para que no se caiga para tener una cierta estabilidad, pero la pones ahí, te vas, grabas, es decir, por ejemplo, en un concierto puedes poner la cámara al lado de la batería, por ejemplo, o en medio de, de una sala de conciertos. Has podido ver, por ejemplo, en los vídeos anteriores de Tailandia, en, durante la composición de la receta, lo que yo puse fue la cámara encima de la mesa y me aparté. Y no hay ningún problema. Ellos trabajan. Tú no te tienes que preocupar por nada porque luego el encuadre lo haces más tarde. Segundo punto de lo que me gusta más de esta cámara es el después, el, el paso siguiente de grabar. Que tienes el control absoluto de lo que quieres mostrar al espectador. Y eso está muy, muy, muy bien. El tercer punto es así, cosa algo bueno y algo malo a la vez. Bueno porque estoy hablando de la aplicación. La aplicación para iOS. Para iPhone es muy potente, se pueden hacer muchas cosas, está muy, muy, muy bien. En cambio, algo negativo de este punto es que de momento en la versión Android está un poco atrasada. Así que, bueno, una de cal y otra de arena. Otra de las cosas buenas es el tamaño y el peso de esta cámara. Es muy liviana, es muy pequeña, cabe en un bolsillo tranquilamente. Ojo con el botón de encendido cuando lo lleves en el bolsillo. Recomendable ponerlo siempre en la, en la funda. Eh, pero está perfecta es un tamaño genial para viajar luego la calidad 5.7k para mí por el precio que tiene está muy bien si quieres grabar vídeos a 360 subidos en youtube a 5.7 eh, la calidad es está bastante bien por el precio que tiene está bastante bastante bien. Luego si quieres no usar la porción de 360 grados y quieres mostrar pues la, la ventana es a 1080p no es 4G, no es 4k pero es 1080p es bastante aceptable si lo que queremos hacer es mostrar pues vídeos de vacaciones y vídeos pues que podemos grabar eh, sencillamente y que no son a nivel profesional. Luego también me gusta la opción de lock. Con el, la opción de cuando activamos el lock, lo que nos permite es poder aplicar filtros en la imagen, que, el, que podemos tener un control más creativo sobre los colores y sobre cómo se va a ver la imagen. Otra de las cosas que me gusta de esta cámara son los selfie sticks. Tanto este, el cortito, como el de 3 metros. Están muy, muy bien. El de 3 metros, me gustaría comentar algo. Eh, en el anterior hay un número especial donde hablo más detenidamente sobre este selfie stick de 3 metros y comento sobre esta espuma, esta espuma de aquí que lo que hace eh, es de aguante, como un, un buen espectador, eh, seguidor del canal me comentó, lo que hace es aguantar el, el, el selfie stick para que no se nos vaya, porque si lo que hacemos es sacarlo, vamos a sacarlo, esta espumita, si no la ponemos, pues se nos cae todo el contenido, todas eh, las diferentes partes del selfie stick. En cambio, cuando lo ponemos, queda sujeto. Pero cuando lo ponemos y lo dejamos puesto, ponemos la cámara, se ve en la parte inferior, se ve este trozo de espuma que sobresale. Lo que podemos hacer es sacarlo poner la cámara, grabar y cuando yo no lo, no, no lo usamos, sacamos la cámara, ponemos el, 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 este tapón y lo ponemos aquí. Pero el problema que hay, que me he encontrado ya tres veces, que he estado a punto de perderlo. Tres veces. Eh, otra cosa, que es que cuando estoy grabando, tengo la cámara puesta aquí, ya no la uso más, o al menos de momento durante unos minutos, eh, lo que hago es plegar este selfie stick. Pero tengo que ir con mucho ojo, porque como va suelto, eh, una, una vez estuvo, estuve a punto de hacer así y la cámara empezó a moverse, digo, uy, 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 uy que esto se me va a caer. Así que es un consejo personal. Eh, lo que voy a hacer será dejarlo siempre puesto, porque cuando ya no lo use con la cámara puesto, queda sujeto y ya la cámara no se mueve. Pero sí que lo que voy a cortar será un poco este, este trozo de espuma a cada lado para que luego cuando grabe, pues no se vea pues una banda negra en la parte inferior. Y por último, una de las cosas que más me gustan de la cámara es el servicio técnico que tienen. He tenido uh, un par de problemas. Encontramos un, un bug, gracias a, a vosotros que escribís en, el, en los comentarios. Encontramos un bug, un bug que el, el problema es que en, las, en la opción, al menos de momento, a lo mejor ya está resuelto, pero eh, en el momento que estoy grabando este vídeo, cuando editas con, con Histories, cuando quieres incorporar una canción de tu librería, da error, no se, no se pone. Eh, pues les escribí, me respondieron y están trabajando en ello. Es decir, que el servicio técnico está muy bien. Si tienes un problema, ponte en contacto con ellos y siempre, siempre responden. Y bueno, ahora vamos a pasar los puntos que no me gustan tanto. El primero y creo que poco se puede hacer es el uso de la batería. La batería de la, de la ISTA 360 se, la, se consume, bueno, al instante. Es muy recomendable tener dos baterías. Yo lo entiendo, estamos grabando 5.7K, es decir, que tiene una gran resolución y eso requiere una gran, un gran consumo de energía. Es normal. La batería es pequeña, ¿podrían haberla hecho más grande? Sí. Eh, y hacer, he, haber hecho un poquito más grande que no, no, no me hubieran portado que hubieran hecho un poquito más grande la cámara pero la batería es bastante pequeña y dura bastante poco y se consume rápidamente es decir que siempre es recomendable tener como mínimo una batería extra luego el sonido el sonido es simplemente estéreo podrían haber puesto cuatro micrófonos y podríamos tener un sonido más espacial eh, para eso lo que necesitamos es tener otro micrófono, en este caso yo lo estuve usando, que ya veréis más adelante en las próximas semanas, vídeos que he grabado conjuntamente con la cámara y con la, uh, el micrófono, el grabador Zoom NH2 o H, H2N, perdón, eh, pues el, los micrófonos que ya he incorporado mmm, son bastante deficientes desde mi punto de vista, pero bueno, siempre tenemos la opción de poner o de usar otro micrófono externo. Otra cosa que, que tiene el, el, la hermana mayor de esta cámara es que se puede incorporar directamente con USB, se, detect, se, se conecta a ese micrófono de Zoom y detecta como un micrófono externo y graba el sonido a través de ese micrófono. Esta cámara no la tiene. Estaría bien que pudieran incorporar pues una conexión, pues, que en la misma conexión, por ejemplo, esta conexión USB pudieras acoplar. Ese micrófono externo y grabar el sonido a través de ese micrófono externo. Luego, otra cosa que estaría bien que pudiera incorporar esta cámara es una salida HDMI. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si queremos hacer una transmisión en directo con, con la cámara, podríamos conectar esta cámara directamente con el ordenador y el ordenador detectaría esta cámara como una webcam, por ejemplo, y podríamos hacer un streaming a 360 grados sin depender. De hacerlo a través de, de, de Wi-Fi, no de Wi-Fi, sino de conectarlo a través del teléfono móvil. Sino que lo podríamos hacer conectándolo a un ordenador portátil o a un ordenador conectado a, a red en vez de usar uh, Wi-Fi en este, en este caso si usamos un teléfono móvil. Bueno, Red Wi-Fi o Red de telefonía móvil. Luego, otra de las cosas que se podría mejorar es la sección de histories, o la opción de histories para editar. Los vídeos con la Insta360 está bien, pero mmm, necesita mejorar. Más adelante haré unos vídeos eh, comparando diferentes aplicaciones para editar vídeo. Pero he estado probando, creo que en total, ocho programas diferentes. Y, y bueno, ya sé cuál quién me quedo, pero ya haré un vídeo comparativo para ver. Estas diferencias entre estas aplicaciones. Luego tiene una opción que cuando haces una fotografía y la quieres compartir, por ejemplo, en Twitter, te hace, si quieres, eh, hay una opción adicional que es, eh, te hace un pequeño vídeo en movimiento a través de la foto que ha hecho a 360 grados. Está bastante bien, es muy. es una opción que, que hace unos vídeos de, de 5 o 10 segundos bastante chulos. Pero el problema está en que si quieres hacer esos vídeos sin tener que compartirlos con la comunidad, no puedes. Tienes que hacerlo a través de la comunidad o a través de compartirlo a través de Twitter, por ejemplo. Eh, estaría bien que se pudieran hacer estos vídeos sin necesidad de compartirlos. Luego, ya lo he comentado antes, la versión a día de hoy de Android está bastante uh, retrasada en comparación con, con iOS. Es un punto, la verdad, negativo y sé... La, la impotencia que, que, que estáis sintiendo algunos que, de los que usáis Android de que no podéis usar pues estas nuevas características que tiene la Insta360 bueno la aplicación de la Insta360 y luego ya para finalizar que esto también haré otro vídeo independiente que es el, 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 la edición de la Insta360 a través de Premiere con el plugin de Premiere no sé si será problema de plugin de de, del plugin o de Premiere pero la edición directa desde de los vídeos originales de la cámara a, a Premiere es muy muy lenta cuando se hace el renderizado. Tarda como 10 veces más así, si primero abres la Insta360 Studio, lo conviertes a MP4. Y trabajas con el archivo MP4 en vez de trabajar con el archivo original. Lo, lo probé con un vídeo de 7 minutos. Me pedía 60 horas para renderizar ese vídeo. Así que al final lo que tuve que hacer para probar a ver qué tal con el estudio lo pasé a MP4 a, una, a un bitrate de 124, aproximadamente 120 megabits por segundo. Luego lo abrí, ese archivo eh, lo edité a través de Premiere sin plugin. Y luego, pues me pidió unas seis horas de, de renderizado, no 60 como me estaba pidiendo antes. Luego, claro, hay que reconocer que hemos, hacemos un renderizado eh, o hacemos una conversión extra de, del archivo original a MP4. Aquí perdemos un poco de calidad, pero vaya, mmm, la diferencia tampoco es que sea mucha. Estamos hablando de una cámara doméstica, no estamos hablando de un, de un producto profesional. Para producto profesional ya está grabando en 8K si no me equivoco, pero el precio eh, ya se va por las nubes, pero ya es sería a nivel profesional. Eh, francamente, la, la cámara, ya para terminar este vídeo, la cámara me encanta, la cámara me gusta mucho para cosas. Eh, cosas como grabar las vacaciones o salir de marcha con amigos o con la familia y son esos vídeos que puedes grabar en un momento y además con la combinación de la cámara de esta cámara de la Insta 360 con la cámara de tu teléfono móvil por ejemplo pues es una buena combinación en el caso que digas no yo quiero hacer cosas profesionales con esta cámara está bastante ajustada es bastante ajustada tienes que aplicarte bien en el momento de la, de la grabación para que estas imperfecciones que tiene esta cámara en comparación con la, con la profesional pues no se noten tanto. Pero si quieres, por ejemplo, hacer vídeos más profesionales, por ejemplo, grabar a 360 en paisajes y vender esos paisajes, pues no sé, trabajar para National Geographic o, o revistas o televisión, pues claro, esta cámara se queda bastante justita. Tienes que ir a un, a un modelo superior. Pero claro, ya lo he dicho, el precio eh, se va por las nubes. Pues nada, esto es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale al like si te gusta, compártelo en tus redes sociales y para, para así poder llegar a más audiencia. Y también a mí me anima a hacer muchos más vídeos y a contarte más cosas. Recuerda que están los comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias por los comentarios que estáis haciendo. Yo estoy respondiendo a todo el mundo. Si a alguien se, se, me, se me despista algún comentario, recordármelo. Por favor, soy un poco a veces un poco despistado, pero eh, respondo a todo el mundo, a todas las consultas. Si quieres que haga un vídeo especial sobre algún tema, me lo puedes proponer, ningún tipo de problema. Pues eh, que pases un feliz día y, por cierto, con un poco de retraso, feliz año 2020. Hasta luego.